Según eso ya está grabando. Ahí salió. Listo. Ahí sí. Ahí arrancó. Ahí sí. Igual si no le cortan la otra, los dos pedacitos de la y la Ah, otra. bueno. Julia, muchas gracias. Si alguien Bueno, me llama. muchas gracias. Chicas, ¿están viendo la pantalla? Sí. Sí. Listo. Entonces voy a comenzar. Esperen un momentico que yo me puse mi temporalizador. Bueno, para quienes estaban viendo este video, les deseamos que se encuentren muy bien. El tema que vamos a conversar ahora es el cuidado de la sexualidad humana desde la práctica profesional de enfermería. Estamos en el grupo de investigación las profesoras Diana Milena Cano, Olga Patricia Chica y Lucebel Díaz, profesoras del curso de Salud Sexual y Reproductiva de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia. Rosa Amelia Estrada, doctora en enfermería en representación de la Universidad de Temple. Melissa Palacio Restrepo, joven investigadora que además de estar como joven investigadora en este estudio, pues ella también hizo con Valentina Barrientos la flexibilización del curso de investigación. Y también Steven Humberto Taborda, él es enfermero profesional egresado de esta facultad que participa en el estudio y que labora en una institución de salud de acá de la ciudad de Medellín. Esta presentación pues la hemos dividido como en varios subtemas, el planteamiento del problema, pues porque esta presentación es producto de una investigación. Vamos a hablar de metodologías, resultados, los aportes del microproyecto que en el curso de flexibilización hicieron las estudiantes Valentina y Melissa y las consideraciones finales. El macroproyecto del cual sale esta presentación como parte de resultados preliminares se denomina el cuidado de la sexualidad humana desde la práctica profesional de la enfermería en el área metropolitana del Valle del Aburrá. Es un macroproyecto que comenzó más o menos desde el 2018. Para el 2019 lo presentamos a una convocatoria del CODI de la universidad y para el 2020 pues fue aprobado. Los datos los recolectamos en 2021-2022 y ahora pues entonces estamos avanzando pues en el análisis y en la estructuración de la teoría. Financiado, como les dije, la Universidad de Antioquia desde el CODI y la Universidad de Temple que financia la participación de la doctora Rosa Amelia Estrada en el estudio. En el planteamiento del problema, lo que encontramos primero es una de las críticas que la población y la academia le hacen a los profesionales de la salud es el cuidado de la salud fragmentada que se hace desde las instituciones de salud y los profesionales de la salud. A pesar de que tanto las políticas como la academia y los postulados de la bioética nos hacen el llamado a una atención integral y humanizada. Habría que entender desde la perspectiva de los profesionales cómo se ve o se conceptualiza la atención integrada. Algunos autores, como Martínez, nos hablan del ser humano como un suprasistema que está conformado por sistemas como el físico, el químico, el biológico, el psicológico, social, cultural, ético, moral y espiritual. Vélez nos habla del ser humano como un microcosmos en el cual interactúan el yo, el otro y el universo. Y por su parte, Dos Santos considera el ser humano como un conformado por cuatro dimensiones, donde está el cuerpo, el alma, el espíritu y lo que él llama soplo o espíritu santo. En esta concepción del ser humano habría que mirar entonces cómo queda la sexualidad. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud nos habla de la sexualidad como una dimensión humana que está basada en el sexo, en el género, las identidades sexuales, la orientación sexual, el erotismo, la vinculación afectiva, el amor y la reproducción. Halperin, desde el siglo pasado, ya nos decía que es una característica positiva y distintiva y constitutiva de la personalidad humana. Habría que entender la sexualidad como una construcción subjetiva que hace el ser humano
a partir de su historia personal y de su historia social. Es decir, la sexualidad como algo que permea no solamente lo físico del ser humano y lo químico, pues porque también hay que reconocerle que son muchas las reacciones químicas que suceden en la sexualidad del ser humano, sino también como esa construcción subjetiva que está en todo, en todas las dimensiones, en los suprasistemas que conforman el ser humano. Y que por tanto entonces la atención integral del cuidado del ser humano también debería de integrar la salud sexual. La salud sexual entendida desde la Organización Mundial de la Salud también como esa sensación de bienestar. Es decir, es el sentirse bien en la vida individual y en la vida social y la posibilidad que tiene cada persona de poder desarrollar sus potencialidades sexuales sin que por ello sea objeto de violencia, ¿sí? Y que la persona pueda a su vez vivir su sexualidad y desarrollarse de acuerdo a las etapas del ser humano, entendiéndose la salud sexual como algo pues que está en todo su ser y que como todo es dialéctica, cambia de acuerdo al contexto histórico, social y cultural donde nos encontremos, pero la sexualidad como algo que también cambia de acuerdo a las etapas del desarrollo humano. Así entonces, si uno comprende la sexualidad en toda esa complejidad, las necesidades de cuidado son grandes. En la historia del cuidado de la sexualidad o de la salud sexual, inicia con el cuidado con lo que llamábamos salud sexual y reproductiva, y los proyectos o las acciones de cuidado estaban más dirigidas, a pesar de que decía salud sexual y reproductiva, eran más de la reproducción, porque las políticas estaban orientadas al control de la reproducción. Pero luego, cuando llega la pandemia del VIH-SIDA, entonces ya el cuidado se volcó, le sumó la prevención del embarazo, pero también se volcó a la prevención de las infecciones de transmisión sexual y el embarazo también, dándole más énfasis pues al VIH-SIDA. Pero luego, gracias a los movimientos feministas y los movimientos militantes de la sexualidad, entonces la sexualidad, el cuidado de la sexualidad a las anteriores se le suma la prevención de las violencias. Y por eso las políticas nacionales de salud sexual y reproductiva y mundiales también nos llevan al cuidado integral del ser humano con el enfoque de sexo, enfoque de derechos, enfoque de determinantes sociales y el enfoque del desarrollo humano. Son muchas las necesidades que nos hablan entonces o que nosotros deberíamos de atender en este cuidado de la sexualidad humana, y cuando uno busca bibliografía sobre cómo la enfermería asume ese cuidado de la sexualidad, encuentra experiencias investigativas orientadas mucho a la prevención, a la prevención de los eventos relacionados con la sexualidad, con la salud sexual, encuentra experiencias educativas, más que todo de educación para la prevención de estos eventos. De hecho, son pocas, casi pocas las teorías de enfermería que hacen una referencia directa a la sexualidad. Algunas la hablan como una necesidad humana, otras la hablan como algo que está inmerso en el ser humano, pero hacen poca, como lo muestran de una forma explícita, no lo muestran, perdón, de una forma muy explícita del cuidado de la sexualidad al ser humano. Y esto fue lo que al grupo de investigación nos llevó a plantearnos estas dos preguntas de investigación. ¿Cuál es el proceso que siguen los profesionales de enfermería en el cuidado de la sexualidad humana? ¿Y qué necesidades de cuidado de la sexualidad identifican en la atención cotidiana de los seres humanos? Con estas preguntas, pues nos planteamos el objetivo general, que era contribuir al desarrollo teórico de la disciplina de la enfermería, reconociendo la forma como los profesionales cuidan la sexualidad humana utilizando la teoría fundamentada. La teoría fundamentada, que el enfoque que elegimos fue el constructivista. Y elegimos el constructivista porque en este se busca comprender las experiencias subjetivas que los participantes asignan a lo que hacen y relacionarlo a través del diálogo. Y además, esta teoría, el enfoque que nosotros cogimos, que es constructivista, más desde la propuesta de Katy Charmas, nos permite buscar
qué es lo que hacen los profesionales para cuidar la sexualidad y cómo lo ponen en sus palabras. Pero además, este enfoque nos permite integrarlo con el conocimiento y la experiencia de los investigadores. Para ello, entonces, nos propusimos tres momentos metodológicos. El primer momento metodológico es hacer una exploración documental y teórica de todo lo que es la sexualidad, el cuidado de la sexualidad, cómo la ve enfermería. Y también esta exploración teórica tuvo mucho que ver con la exploración metodológica. Luego nos planteamos la recolección de la información, recolectar la información, analizar esa información para finalmente escribir la teoría, hacer la escritura de la teoría en lo que estamos en este momento, gestión de la información y análisis de la información. ¿Cómo se hace ese análisis de la información? Nos proponemos entonces, lo primero que hicimos es hacer las entrevistas, que las entrevistas son intensivas, partimos de una pregunta y la pregunta al participante es ¿cómo cuida la sexualidad? Cuéntenos una anécdota donde usted sienta que cuidó la sexualidad del ser humano. Y a partir de lo que la persona nos va contando, van surgiendo otras inquietudes en aras de poder llegar a comprender cómo es que cuidan la sexualidad. Las entrevistas, previo consentimiento informado, fueron grabadas, transcritas en documento en Word, y a este documento en Word, entonces comenzamos un proceso de escucha para mirar la fidelidad entre el audio y la entrevista, pero también como para tener una idea general de lo que nos decía la entrevista. A eso le llamamos una precodificación. Luego cogimos y haciendo un análisis más micro de cada entrevista, entonces se logran identificar aquellas expresiones significativas de los participantes que nos llevaban a comprender el objeto de estudio. Y a eso le llamamos los incidentes. Los incidentes es porque, de acuerdo a lo que estamos buscando, es el cómo cuida. Estos incidentes, dentro de esta teoría fundamentada constructivista, les asignamos unos códigos iniciales que son en acción, por lo de la búsqueda de cómo cuidan. Una vez tenemos los incidentes y los códigos iniciales en acción, entonces pasamos a hacer una codificación enfocada. Se agrupan estos códigos iniciales en acción con sus incidentes, con los memos teóricos, metodológicos que íbamos elaborando en esta primera parte, y en la agrupación los agrupábamos pues por similitudes. Estas agrupaciones nos permiten ir identificando categorías con sus propiedades y dimensiones, y el análisis al interior de cada categoría es lo que nos lleva a la escritura lógica de cómo se hacen esas relaciones para finalmente, no hemos llegado acá, construir esa teoría del cuidado de la sexualidad desde la práctica de la enfermería. Este proceso de análisis está atravesado por la comparación constante. Desde todo momento, incluso desde esa escucha que les dije de precodificación, es que uno va haciendo las comparaciones constantes entre incidentes, entre códigos en acción, luego en la codificación enfocada, y esto es lo que le va dando sentido a lo que uno vaya encontrando dentro del análisis de la información. Desde ese análisis de la información, entonces les vamos a presentar algunos resultados preliminares, y entonces aquí está la profesora Diana Milena Cano, que nos va a hablar de los resultados preliminares. Cordial saludo. Vamos entonces a comentarles que nosotros hicimos en total 12 entrevistas hasta el momento. De esas 12 entrevistas, Luz, por favor, me pasas la diapositiva. De esas 12 entrevistas, entonces tenemos en totalidad identificados los incidentes, y a esas 12 entrevistas también se le sacaron sus códigos iniciales en acción. Del total de esas entrevistas realizadas, que fueron con participantes enfermeras y enfermeros de diferentes áreas del cuidado, entonces se tomaron las primeras 4 entrevistas.
Y de esas primeras cuatro entrevistas sacamos un total de 462 incidentes o relatos significativos de cada uno de los datos. Y a esos datos, a esos incidentes, entonces le sacamos un total de 567 códigos iniciales en acción. Luego pasamos a cada uno de los códigos iniciales en acción, también se le sacaron sus memos teóricos y de cada una pues, de las participantes que analizamos en este primer momento. Pasemos a la otra, por favor. De estos códigos iniciales en acción, entonces se empezó a hacer comparación constante, como les decía mi compañera Lucever, y empezamos a sacar unas relaciones de similitudes y diferencias entre los datos. En total de estas cuatro entrevistas sacamos 111 relaciones de similitudes y diferencias, y esto nos permitió que emergieran 37 códigos enfocados iniciales, lo que posteriormente nos va a dar nuestro primer código enfocado. ¿Sí? De esos 37 códigos enfocados iniciales, para estos resultados preliminares, entonces tomamos algunos como ejemplo. ¿Cuáles son? Dentro las participantes nos decían ser modelado por el otro. Enfermería es modelado por el otro. ¿Por cuál otro? Especialmente por esa persona que está recibiendo una atención por parte de nosotros. También emergió un código enfocado inicial relacionado con la necesidad de capacitación continua en el tema de la sexualidad. La necesidad de abordar este tema hace que enfermería requiera capacitación continua. También la diversidad en la necesidad de saberes que incluyan la sexualidad. Que esas necesidades se detectan en diversos escenarios, no solo en un escenario específico, sino en diversos escenarios. Y que dentro de esa atención de la sexualidad hay una brecha o desconexión entre lo académico y lo práctico, que requiere también formación. Otra de los códigos enfocados que emerge es necesitar redes de apoyo especialmente, ya que muchas temas relacionados con la sexualidad no dependen solo de enfermería. Y hubo un código enfocado inicial que nos conecta con el microproyecto y es la incertidumbre en el cuidado a personas diversas. Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, de estos códigos enfocados iniciales emerge nuestro primer código enfocado que se llama Desafíos para incluir la sexualidad en el cuidado. Y este primer código enfocado seguramente más adelante se va a convertir en una categoría, aún pues no lo sabemos. Este primer código enfocado entonces está formado por nuestros primeros tres códigos enfocados iniciales que tienen que ver con las tensiones relacionadas con el tiempo durante la atención. Entonces, varios de nuestros participantes hablaban que la atención tiene un tiempo y este tiempo riñe con el cuidado que se ofrece o las intervenciones que se van a implementar con los pacientes cuando tienen una necesidad relacionada con su sexualidad. Otro de los códigos enfocados iniciales, entonces, tiene que ver con las limitaciones o con la atención más bien enmarcada en la norma. Y esa atención enmarcada en la norma genera algunas limitaciones por seguir la norma, por seguir el protocolo, ¿sí? Y cómo enfermería va adaptando esa norma y ese protocolo a la atención que ofrece a sus pacientes en el momento de detectar una necesidad relacionada con la sexualidad. Todo esto se convierte en un reto para seguir el protocolo, para seguir la norma, pero al mismo tiempo adaptarse y no dejar de lado la sexualidad. Entonces, en este caso, la consulta o el procedimiento muchas veces se convierte en una excusa para abordar el tema de la sexualidad. Otro de nuestros códigos enfocados iniciales es el cuidado de la sexualidad mediado por la educación. Y en este emerge que parte de las intervenciones que enfermería realiza
para la sexualidad tienen que ver con los procesos educativos, con técnicas como la información, la educación, la comunicación como una de las prioridades en las intervenciones que enfermería realiza. Este código enfocado entonces tiene algunas características que de pronto ya mencionaba mientras les hablé de los códigos enfocados iniciales, y esas características son el tiempo, establecer estrategias para que ese tiempo me permita ofrecer una atención de calidad, la reflexividad que tiene que ver con esa disposición de la enfermera para analizar la necesidad del paciente y la formación de ella para poder dar una atención con calidad, la innovación, la flexibilidad para adaptarse a todos estos retos que mencioné, la capacidad de transformación de la norma o de las teorías, el retraso en sus consultas o en su atención, la sobrecarga laboral, no lograr suplir las necesidades que realmente se identificaron a nivel de la sexualidad, cansancio y frustración. Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, de estos códigos enfocados iniciales, les mencioné el que tiene como nombre tensiones relacionadas con el tiempo durante la atención. Y estas tensiones entonces se presentan en diferentes momentos de la atención, en el seguimiento, en la intervención y en la evaluación. Y están afectando directamente al paciente porque el paciente, cuando lo tomamos de manera individual, entonces nos damos cuenta de que tiene una complejidad por la intervención que vamos a aplicar con ellos o porque tiene una condición particular, ¿sí? También aborda las instituciones porque la complejidad de los servicios también hace que los tiempos sean diferentes de acuerdo al servicio en el que estemos desempeñándonos como enfermería y tiempo estricto para las diferentes actividades que implementamos. ¿Cómo afecta esto al profesional de enfermería? El profesional tiene un deseo de dar valor agregado a la atención, de ir más allá, de establecer empatía y comunicación. Entonces, yo les mencionaba ahorita, la atención se convierte en una excusa para el abordaje de la sexualidad. Y esto es una persecución que hace, digamos, enfermería en aras de dar una atención más integral a sus pacientes. ¿Qué características entonces tiene esta atención relacionada con el tiempo? Entonces, enfermería habla de retrasos en la atención, sobrecarga, no lograr suplir las necesidades que realmente priorizó, cansancio y frustración. Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, una de nuestras participantes hablaba, y pues para mí, porque además que, entre otras cosas, o sea, no nos digamos mentiras, si yo estoy en una UCE con 18 pacientes, pues no quiero tampoco retrasarme, y si tengo que volver a ese cubículo y ya el sondaje no me toma 20 minutos ni 30, porque es una paciente que ya sé que le da pena, pues un sondaje con una paciente que le da vergüenza es el doble, porque ahí va la charladita, la terapia, la explicada, la calmada, ¿cierto? Un montón de cosas. Entonces, también en términos de tiempo, en un turno de esos, uno está corriendo, ¿cierto? Entonces, este incidente nos demuestra cómo ese tiempo se convierte en un reto para enfermería y en una atención. Pasamos a la siguiente, por favor. El otro código enfocado inicial tiene que ver con las limitaciones, la adaptación y retos de la atención enmarcadas en esa norma o en ese protocolo. Y este abarca dos asuntos relacionados con la sexualidad. Uno que tiene que ver con el paciente que recibe la atención de manera individual o grupal y el otro directamente con el profesional de enfermería. Entonces, esos asuntos de que el paciente recibe la atención de manera individual o grupal, para ello hay que tener un contexto, ¿cierto? El contexto de lo que es la edad del paciente, el sexo, la etapa del desarrollo vital en la que se encuentra, el género, su condición social. A través de implementación de protocolos que ofrecen un paso a paso y cómo estos protocolos se convierten en un reto para incluir y seguir persiguiendo esa atención integral por medio de incluir la sexualidad en esa atención. Incluye también ese protocolo o esa necesidad de atender la sexualidad, la atención interdisciplinaria o las remisiones.
Entonces, en este caso, el profesional de enfermería se pregunta, cuestiona su rol en los programas, se da cuenta de necesidades más allá de la normativa, se da cuenta de que debe incluir la sexualidad en aras de perseguir esa integralidad de la atención, como les mencionaba. Reflexiona, adaptan los modos de atención para intentar ir más allá. Y ese ir más allá se menciona en varios de nuestros participantes. Siempre quieren ir más allá o ver más allá de esa necesidad básica por la que estamos atendiendo a un paciente. El profesional de enfermería entonces flexibiliza su mente, se adapta para poder ofrecer esa atención. Y esa flexibilidad y esta adaptación se convierten en características de este código inicial, que generan también capacidad de transformación de la norma o de las teorías para la atención real de los pacientes. Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, en este caso, en esa necesidad de adaptación a esas normas y protocolos que se van convirtiendo en un reto, una de nuestras participantes mencionaba, la institución para la cual trabajo, pues no ha hecho la transición plena, pues a la 3280, pero pues ha tenido avances. Dentro de esos avances de la 3280 está toda la consejería preconcepcional, listo, que era algo que no tenía pues como la norma. Entonces ya la 3280 da muchos elementos, da muchos, muchos, porque de hecho transversaliza la salud sexual y reproductiva en todos los sitios, cosa que no encontrábamos en la 412, ¿cierto? Entonces, mire que acá la norma le da la mano a esa necesidad de atención integral que menciona y a ese reto que mencionan las participantes enmarcados en la norma y en el protocolo. La siguiente, porfa. El tercer código enfocado inicial es el cuidado de la sexualidad mediado por la educación, y este tiene varios elementos, uno que es para enseñar y otro que tiene que ver con la comunicación, cómo se complejiza la comunicación. Entonces, este elemento para enseñar tiene que ver con la innovación apoyada en conocimientos propios de enfermería y la reflexión desde las experiencias que va viviendo con sus pacientes. Centrarse en las necesidades del otro, utilizar diferentes técnicas didácticas, invitar a la reflexión, reconocimiento del contexto. Entonces, enfermería no solo atiende en un contexto hospitalario, atiende y en ese contexto comunitario, hospitalario, hay otros contextos relacionados directamente con el paciente que tienen que ver con la violencia, su etapa del ciclo vital, el espacio geográfico, la cultura. Y todo esto condiciona la manera de comunicar y de educar frente a esas necesidades en sexualidad que se detectan con los pacientes. Entonces, hay unos factores que complejizan la comunicación y pueden ser las expectativas que tiene el sujeto y el profesional de enfermería ante la atención. La actitud cerrada del hombre adolescente afecta la comunicación. Entonces, enfermería detecta en los datos que hemos explorado hasta ahora que a veces es compleja esa comunicación con los hombres, que a veces ese género del profesional de enfermería tiene que ver con esa manera de llegarle a una persona de acuerdo a la edad, de acuerdo a su género, ¿cierto? De acuerdo también a su sexo y de acuerdo a todos esos contextos en el que tanto enfermería como el paciente se están desarrollando. La complejidad del tema o de la necesidad que se esté abordando, y hay un relato en el que se menciona: te mira raro, le pone malicia, te incomoda, que tiene que ver con la actitud de los sujetos de cuidado frente a los temas de sexualidad. Otras características para este código enfocado inicial tienen que ver con el tiempo que se requiere para establecer estrategias de comunicación y educación, con la reflexividad, la formación y la innovación para poder facilitar esas estrategias de comunicación. ¿Cuál es la meta entonces? Que el sujeto le asigne importancia al encuentro sexual y se convenza de la protección del cuerpo. Esa es una meta común que surgió de los participantes. Buscar además develar la sexualidad. Entonces, una de las participantes mencionaba quitarle hebras o capas. Entonces, es como ir de lo mínimo, de lo menor
a lo mayor, ¿cierto? Quitarle hebras o capas e ir develando poco a poco esas necesidades de cuidado de la sexualidad en cada una de las personas que atendemos. Pasamos a la siguiente, por favor. En este sentido, entonces, ese cuidado de la sexualidad mediado por la educación, uno de los incidentes mencionaba, siempre he pensado que educar es de las cosas más difíciles, llegarle al otro, que se le quede una cosita de lo que decimos, es muy complejo, muy difícil, eso no es tan fácil. Nosotros recibimos mucha información, pero se nos queda poquito, entonces para que al menos a ese paciente le quede lo más puntual o lo más grande que yo quiero que se le quede. Entonces está acá representado ese interés y ese otro componente de la educación que brinda enfermería. Esto entonces nos lleva a enlazar con el microproyecto que la compañera Melisa les va a hablar. Muchas gracias. Buenos días para todos. Entonces, en este momento de la presentación, vamos a hablar sobre el microproyecto en el cual mi compañera Valentina Barrientos Vázquez y mi persona Melisa Palacio Restrepo estuvimos realizando en el semestre pasado por medio de flexibilización. Entonces vamos a hablar pues a manera general cómo estuvo desarrollado este proyecto y también cómo se articula al macroproyecto. Entonces este se llamó Ajustando a qué pena luz. Ajustando el cuerpo a la identidad, el acercamiento a una vivencia transexual utilizando un enfoque biográfico narrativo. Ahora sí. Como pregunta de investigación, entonces nos propusimos cuál es la importancia que las personas transexuales le asignan a la cirugía plástica en la vivencia de la sexualidad, con un objetivo general de comprender la importancia que las personas transexuales le asignan a la cirugía plástica en la vivencia de la sexualidad. Este estudio lo realizamos por medio de una metodología cualitativa con un enfoque biográfico narrativo. Escogimos entrevistas abiertas no estructuradas, esta porque planteamos que para poder llegar a esa respuesta de investigación, la comunicación debía de darnos las preguntas y no al contrario, o sea que la comunicación fuera la que permitiera fluir las respuestas y también los resultados. Realizamos dos entrevistas con una duración total de 1 hora y 10 minutos. El participante fue un transexual masculino del municipio de Medellín. Este tiene 28 años pues, al semestre pasado, con estudios universitarios, sin embargo ejerce en lo que es el comercio digital. En el análisis, lo que realizamos fue primero transcribir las entrevistas, hacer una lectura y relectura, preconcepción, porque es importante analizar, empezar a hacer el análisis desde que se escucha y desde que se transcribe. También realizamos una metodología en espiral, esto porque no fue un proceso lineal, sino que siempre estuvimos en constante análisis en cada paso, con reflexiones interpretativas en donde siempre estaban las preguntas de qué, cómo, por qué, cuándo y dónde. Y los criterios de inclusión fue personas transexuales femeninas o masculinas mayores de 18 años, residentes del área metropolitana del Valle de Aburrá, que deseen participar y que no tengan limitación para la comunicación verbal. Entonces, a grandes rasgos les voy a hablar un poco sobre los resultados que encontramos. En estas surgieron dos categorías principales, cada una con sus propiedades. Entonces, la primera categoría fue buscando la identidad a través del sentir, en el cual notamos que el entrevistado, el participante que se llamó como seudónimo Spider-Man, nos hablaba de su trayectoria de vida por medio del ciclo vital. Entonces, encontramos que en la infancia él se interroga e interroga a los demás, principalmente a su círculo cercano y familiar, como es a la mamá. También manifiesta emociones que son del desconocimiento, de la incertidumbre. Ya luego en la adolescencia, gracias a pues, los medios sociales, se da cuenta que los cambios son posibles, que él en su imaginario lo que quería hacer no era algo imposible. Y por medio de eso afronta la crisis de la identidad que responde a preguntas como ¿quién quiero ser? ¿Qué soy? ¿Para qué estoy?
Y ya acá también inicia los cambios físicos y hormonales porque digamos que esta identidad se comienza a desarrollar desde la infancia, pero es en la adolescencia donde el sujeto busca como articular a través de las vivencias que ha desarrollado hasta ese punto con la imagen que quiere proyectar. Ya en la juventud proyecta esta imagen por medio de una mastectomía y en la adultez se da como tal esa proyección de la identidad, no solo a manera individual, sino también de forma social y cultural. En la segunda categoría, entonces, encontramos el cuerpo ajustado a la imagen, donde aparecen las siguientes propiedades. La primera, cirugía plástica como reflejo de autonomía, esto porque digamos que él habla sobre también la parte médica y la parte social, ciertos estigmas en donde se cree que como tal una persona transexual, esa autonomía siempre está como en duda o en reflejo de crítica de los demás. Entonces, esta autonomía también la percibe como una autoestima de poder proyectar su identidad. Sin embargo, esta identidad siempre está sujeta a la mirada de los otros porque somos seres sociales y los otros siempre están proyectando nuestra identidad y también están, pues estamos proyectando hacia los demás. Digamos que en esta mirada de los otros, acá también se encuentra un rol muy importante del profesional de enfermería, que más adelante lo diremos, y también está la normalización de la cirugía. Como segunda propiedad está la relación con el cuerpo, en donde habla que la transición es para sí mismo. Esto digamos que genera conflictos sociales porque para que los transexuales culturalmente sean transexuales, se han agrupado en un grupo social que siempre tienen que cumplir ciertos requisitos. Entonces, lo que Spider-Man dice es que la transición es para sí mismo, no para esos criterios sociales. Y las prácticas sexuales en la intimidad, donde habla de la flexibilidad genital, en donde se aleja un poco de esa sexualidad falocentrista, sino que busca otras formas de interacción. Pásala acá, por favor. Entonces, vamos a abordar ya articulando un poco el macroproyecto con el microproyecto por medio del cuerpo ajustado a la imagen. Entonces, en la cirugía plástica como reflejo de autonomía, él nos dice, esa seguridad de empezar a proyectarme como yo quería ser visto, de verme como yo esperaba que también que las otras personas me vieran y de empezar a habitar otros espacios de una manera más cómoda. Y esa mirada de los otros, él también la habla con la parte del profesional de enfermería, en donde, digamos que en momentos de la entrevista, él nos dio pie para ver cómo era que él percibía a estos profesionales, cómo él percibía a estos profesionales y también cómo su círculo cercano también lo miraba, porque digamos que a pesar de que la información se fue dado por un solo participante, ese participante también está permeado por un grupo social y por un contexto. O sea, antes de ver a mi mamá, vi como a 5 enfermeras diferentes. Yo al principio pensé como, uy, acá trabaja mucha gente. Ya luego me di cuenta que todos estaban yendo a ver a quien habían operado. A una amiga también, por ejemplo, le pasó. Ella se hizo reasignación y ella nos dice que literalmente la vieron por ahí 15 enfermeras diferentes que todo el día pasaban y miraban como a ver quién estaba ahí. Entonces vemos que a pesar de que la construcción de la identidad es un proceso autónomo, esa mirada de los otros en los cuales los enfermeros estamos incluidos también tiene que hacer parte. Y ya la otra, que también es el cuerpo ajustado a la imagen, también se ve esta mirada de los otros. Entonces, en primer lugar, esto lo articulamos con el macroproyecto por medio de un código enfocado que se denomina incertidumbre para el cuidado de a personas diversas, que anteriormente pues ya habíamos hablado un poco de ellas. Entonces, digamos que esta incertidumbre también tiene integrado en sí lo que es el desconocimiento. Y ese desconocimiento él lo trata como, por si llega a llegar ese tipo de pacientes, a ser como, cómo tratarlos, porque yo sé que esa es información que no hay, y yo sé que esa información que si la dialogamos hoy te va a servir en 2 meses, 3 años, 5 meses,
que si el día de mañana yo tengo un hijo y mi hijo también decide hacer una transición, su vida va a ser mucho más fácil que la mía. Y la incertidumbre como tal se ve reflejada en cómo no está esa comunicación. Uno nunca sabe qué está pasando cuando está con los enfermeros. Y también lo entiendo porque pues en un hospital y hay miles de personas y hay miles de pacientes y hay muchas cosas, pero también como que uno no entiende el trato. Y eso, este incidente pues ya hace parte de del macro proyecto en donde un enfermero nos dice, no, o sea, yo no lo he cerrado pues la historia y dije que hoy conversábamos, pues que yo la llamaba así, yo iba a llamarla a ver, o sea, yo digo, pues ella en el sistema con Sisbén figura como hombre, entonces yo lo que yo no sé es si le van a dar un método o no. Ahora yo no sé, o sea, por si vos sabes de pronto en la legislación, porque es que yo no sé, o sea, si se lo darán, si no se lo darán, o llamará, si sí, yo le dije que yo iba a consultar. Entonces, como vemos, estos dos proyectos se relacionan es por medio de esta incertidumbre en el cuidado a personas diversas, porque hay un desconocimiento de cómo tratar a esas personas que vienen con características que son ajenas a nosotros. Y digamos que esto fue un tema repetitivo en casi todas las entrevistas, pues o en la mayoría que hemos analizado, y es esa parte del desconocimiento y la incertidumbre. Bueno, dentro de las consideraciones finales y después de la exposición de Diana, de Melissa, con el microproyecto que nos hablan básicamente de los resultados, nosotros llegamos a unas consideraciones finales y es que el profesional de enfermería para brindar cuidado de la sexualidad debe saltar barreras que tienen que ver con la calidad del paciente y tiene que batallar mucho con el tiempo. El tiempo es una constante que aparece en varios apartados de las entrevistas, pero también con los protocolos de atención, porque es que el protocolo te asigna actividades, por ejemplo, para cuidar al hipertenso en la hipertensión o para cuidar que el paciente de tuberculosis se tome el medicamento, pero cuando el paciente te llega con un problema, una necesidad de cuidado en la sexualidad, eso no está en el protocolo y hace que ella tenga que tener como más creatividad y adicionar unas actividades que no están contempladas. También ese cuidado teniendo en cuenta las particularidades del paciente en tanto el contexto social y cultural del que viene el paciente, pero las necesidades propias. El entorno y en ocasiones también tiene que ver con sus propios prejuicios porque resulta que nosotros también tenemos prejuicios, pero también tenemos mucho tabú alrededor de la sexualidad. Los profesionales de enfermería deben generar estrategias que permitan el cuidado de las personas transexuales en su construcción, partir de la reflexión, ¿cierto? Porque pareciera que sí somos conscientes de la necesidad del cuidado de la sexualidad, de que hay personas trans que no todos son masculinos, femeninos, heterosexuales, sino que hay personas que transitan entre lo masculino, lo femenino, el homosexual, bisexualidad, etcétera, todas estas diversidades sexuales que tenemos, pero al momento de tener que abordar un sujeto con estas particularidades se nos da dificultad. Y esto es porque es necesario estudiar el tema, es necesario, más que estudiar, es más como reflexionar cuál es mi posición del cuidado frente al cuidado de estas personas diversas y que vuelve otra vez ahí la limitante del tiempo, de la formación y de todos estos aspectos que nos mostraron nuestros profesionales de enfermería que tienen que ver con el cuidado de la sexualidad en esta categoría que tenemos en construcción. Bueno, muchísimas gracias. Esperamos que hayan disfrutado de este momento que queríamos y de este conocimiento que queríamos compartir con ustedes. No sé si Melissa y Diana Milena quisieran decir algo más. Muchas gracias. Muchas gracias. Mm-hmm.
Bueno, y ahora muchachas, yo soy la que me quedo sin saber cómo parar esta cosa. Vuélvete a meter, profe, En los tres en Teams. punticos. En los Sí. punticos. Primero en Ahí. Teams, eso. Y en los Detener. tres punticos de tener. Espera un momentico. Bueno, detener.